Hola estudiantes, today we are going to practice our Spanish listening comprehension. We are going to focus on regular ER verbs in the present tense. In Spanish, we have six conjugating forms: first person singular, second person singular, third person singular, and their plurals. Listen to the following sentences. Can you determine the conjugating form of each of the sentences? Let's give it a try. Escucha. Vosotros barréis la oficina. Again. Vosotros barréis la oficina. Conjugating form. Second person plural. Barréis. Vosotros barréis la oficina. Escucha. Los niños comen en la cafetería. Again. Los niños comen en la cafetería. The conjugating form, third person plural, comen. Los niños comen en la cafetería. Escucha. Mi padrino y yo corremos en el parque. Again. Mi padrino y yo corremos en el parque. The conjugating form, first person plural. Corremos. Mi padrino y yo corremos en el parque. Escucha. Los padres creen en sus hijos. Again. Los padres creen en sus hijos. Conjugating form. Third person plural. Creen. Los padres creen en sus hijos. Escucha. El jefe lee el reporte a los empleados. Again. El jefe lee el reporte a los empleados. The conjugating form. Third person singular. Lee. El jefe lee el reporte a los empleados. Escucha. Los niños meten sus cuadernos en la mochila. Again. Los niños meten sus cuadernos en la mochila. The conjugating form, third person plural. Meten. Los niños meten sus cuadernos en la mochila. Escucha. Mi compañero de trabajo y yo poseemos mucho talento. Again. Mi compañero de trabajo y yo poseemos mucho talento. The conjugating form, first person plural. Poseemos. Mi compañero de trabajo y yo poseemos mucho talento. Escucha. Tú prendes la luz de la oficina. Again. Tú prendes la luz de la oficina. The conjugating form. Second person singular. Prendes. Tú prendes la luz de la oficina. Escucha. La directora responde a las preguntas de los padres. Again. La directora responde a las preguntas de los padres. The conjugating form, third person singular. Responde. La directora responde a las preguntas de los padres. Escucha. Mi amiga vende su anillo de compromiso. Again. Mi amiga vende su anillo de compromiso. The conjugating form, third person singular. Vende. Mi amiga vende su anillo de compromiso. This is it for today. I hope you enjoyed the lesson. Keep on practicing. Hasta la próxima.